Hola amigos, ¿cómo están? Pues hemos llegado a Mérida, Yucatán. Aquí andamos, quedamos muy bien, bendito Dios. Te les voy a mostrar lo que vamos a recorrer. Y nos encontramos en Mérida, Yucatán. En este hotel nos quedamos, miren. Hola, buenos días, gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Aquí hay tours. ¿Miren? Donde quieran. Río Lagartos, Xcaret, Xel-Há. Y llegamos a Mérida, Yucatán. Mira, y salió volando el pajarito. La pasa. Sí. Ahí te los pasé. Uy, perdón. Y ahora vamos a buscar qué comer. Porque hace hambre. Todo el día prácticamente estuvimos fuera y no llegamos aquí a Mérida, o sea, de viaje. No perdido, ¿verdad? Pero sí fue todo el día de ayer. De que llegar al aeropuerto, que esperar que el vuelo, 4 horas o 5 horas creo.
hicimos y transbordamos. Pero ya bendito Dios que llegamos y a disfrutar, a buscar algo que comer, que hace hambre. Sí. Hermosa vegetación, miren nomás los árboles, están hermosos. Mira, papá. Sí, este, un virote de este. Me encontré una panadería, miren nomás qué chulada de pan. 100% hecho aquí en casa de la señora, hermosas manos, miren nomás. Déjense algo para. ¿Cuál se te antoja? Que sea, el que sea, sí. Mira nomás, bien blandito. Y mira rico. ¿Cuál dijiste? Es este, ¿no? Conchita de estas, pa. ¿Cuál? Dije la blanca. Ya, es todo. ¿Qué tal está? Buenísimo. Este es salado. Está buenísimo el pan. Déjame pruebo el tuyo, ¿eh? Ah, no. Poquito. Ah, se ve bueno. Riquísimo. A mí me encanta Mérida, amigos, por su cultura, su historia. Me encanta por su comida, obviamente. Ya saben que me encanta comer, ni modo que no se note. La comida aquí es riquísima. Y lo van a ver. Aparte que la gente aquí en Mérida es muy agradable, te saludan en todos lados, muy, muy agradable. Buenos días. Este es el hospital, miren. Y está tranquilo el hospital, señal de que no hay nada de contagios ni nada, como dice. Mira nomás. ¿Cuántos años no tendrá, verdad, amiga? ¿Eh? ¿Cuántos años no tendrá eso? Son del 1800. Ahí dice la puerta. ¿Dónde? Allá. Cuidado, papá. ¿Eh? Este es un hotel, mira. Sí, dice, 1800. Gran Centenario. Ajá. Ah, sí, 1890.
Nos vinimos a este restaurante a comer, miren. La Chaya Maya. Parece como mi nombre, ¿verdad? Ahorita que salga. Hola, buenos días. Sí, yo tengo mesa, gracias. ¿Qué cosa? Ah, hice para dos personas. Sí, son chilaquiles, ¿qué tú dices? Yo voy a agarrar un orden de cochinita en guisos pelos. ¿De los taquitos? Cochinita, papi. Ya la probé. Estoy grabando. No es picante, pero pues. ¿Dónde está esa orden, papá? Gracias. Yo tengo. ¿Sí? Papá, ¿dónde está esa orden? Ah, ya. Nancy en almíbar. ¿No te gusta el pipián? El pipián, sí, pues es como el mole. Estamos en un dilema, amigos, a ver qué elijo. ¿Qué es el pipián? Un pipián, gran ¿no? dilema. Este. Pero es de pavo. Mejor, yo me imagino. Oh, todavía como que no explota así toda mi felicidad. Sí, de que sí, ando sí, bueno. Como que todavía no me la creo de que sí, ando. Yo también. Voy a pedir este pipián de pavo. Ah, también bueno, también, sí. Papá, sí. Debe de ver. Ah, no, sí, quizás. Cuando me cabe eso, puedo pedir para probar este pavo. Voy a pedir este, me encantó. Es un taco. ¿Cómo se ve? De pavo en relleno negro. Mejor pide ese y la parrilla yucateca se ve suave. ¿Cuál es? ¿Ya la checaste? ¿Cuál es? Está en la página 11. Ah, dijo, perdón, no sé si es página. Espera. No. No, parrilla de yucateca es de acá. Ajá, se mira que está rico. Mira. Hey. Miren los postres. Este es dulce de papaya. Nance en almíbar. Siricote en almíbar. Caballero pobre. Caballero pobre, siento yo que se parece como a los chongos zamoranos en Jalisco. Queso napolitán. Ay, madre mía. Arroz de leche. Rico caballero pobre. Ay, este rico caballero pobre. ¿Qué vas a pedir esto? Tranquiles. No quieres que pidamos mejor las órdenes así que para compartir. Mejor. Mira, ese es el mol, es el negro. Wow. Yo no sirvo para ser placa. Yo no y sé, falta pero, la parrilla, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo al ataque mis valientes. Mira, esta es la que estaba esperando yo. Así. La cochinita pipil, ¿verdad, mi amor? Cochinita. Ay, qué rico. Para que no le pegas un mordido a la caballera. Vamos allá. Fíjense, no la van a agarrar. Algo bien. ¿Cómo se me dice? Bonita. ¿Pablo? Si no está aguado, está bueno. La almeja mejor no se la pima, ¿no? Pero el pulpito se mira bien. ¿Eh? No le importa, ¿eh? No buena almeja. Aquí en Yucatán se la dejan para la cochinita pipil.
Buenísima la cocinita pipí. ¿Qué es eso? Aquí en Mérida de Yucatán, amigos, se caracteriza mucho porque comen mucho habanero. Más el verdecito así como este. Ni crean que yo le mordí, ¿eh? ¿Quién sabe quién fue el valiente que le mordió? ¿Quién fue? ¿Tú? Yo. Ah, mi esposo. ¿Qué? Él sí le encanta. Te voy a decir quién le mordió, era. Lo mordió un boca negra. Ah. Pues quedamos fascinados con la comida. El café está riquísimo. La comida, obviamente, el paladar de uno, pues, es diferente, ¿no? Al de aquí. Necesita uno acostumbrarse a muchos condimentos que ellos utilizan. Aquí le dicen a condimentos o como decir este mole, pipián, todos esos recaditos. Está muy rico. Nos encantó aquí. Este restaurante, La Chaya Maya. Anótenlo, para cuando vengan a Mérida, Yucatán, no sé. No pasen sin probar este restaurante. El servicio es espectacular. Me encanta el servicio. Súper bien. Tienen que venir aquí a probarlo. Y probar de todo un poquito. Nosotros pedimos 4 platillos, somos 6. Y estuvo súper bien. Súper bien. Para probar de todo. Y no irnos con las ganas de que hay. Que hubiera probado esto o lo otro. Y así todos probamos de todo. Probamos, este era cochinita pipil. Era. Y este era pavo con recado negro. ¿O qué decía que era de negro? Es pavo con chile de pescado. Es como lo que dicen ellos aquí de los chiles y eso. Este es pavo. Este es pipián. Este es queso. Así como derretido, como con gravy. Y esta era cochinita, ya se acabó. Nos gustó. Ajá, esta era parrillada. De varias carnes. Y aquí y es mariscos, ¿no? Camarones y todo eso. ¿Frijolitos o qué? Frijoles. Sopa de frijoles. Y ahora viene lo bueno, la cuenta. Y el postre. ¿Ah? ¿Postre? ¿Todavía? Sí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Miren nomás, qué chula. ¿Te grabo el otro lado? Espérate, voy a Este lo tienes que probar, David. Es como, es plan. Este está riquísimo. ¿Eso qué no? Este es papaya en almíbar. Y esto es como capirotada, amigos. Miren, yo pensé que era como chongos porque se miraba la consistencia como chongos, pero no es chongo, es capirotada. ¿Y este? Es Nancy. Ay, me siento en mi tierra jalisciense. Que muy pronto por allá nadie más. Gracias. Qué rico. Pues más vale que se lo coman todo. A mí no me cabe nada. ¿Te diste 3? Sí. ¿Falta uno? Buenos días, están bien bonitas sus tortillas, oiga. Gracias. ¿Y ni torteadora ocupa ni nada, ¿verdad? Nada. Bueno. Miren nomás qué suave.
le pegó nada. ¿Cómo? Luego se le respira. Ah, no, sí, me mire. No me cabe ni la respiración. Mira nomás que suave. Tiene una técnica muy suave para hacerla. Sí. Sí, se hace igual los panuchos, ¿sí? Sí, ¿verdad? Grave. Y la comida para adentro. Sí. ¿Dónde viene? Yo quiero que me diga cómo se hacen los panuchos. ¿Los panuchos? A ver, muéstreme. Se abre. Ya. Y ahí se le pone la comida. Se le mete el frijol, se fríe y ya. Le mete la carne encima. Oh, hombre, una chulada eso, ¿sabes? ¿Ah? Ay, qué rico. Mira, ahí hay para rentar bicis, mira. Y andaré en bicicleta. ¡Voilá! Me encanta la lámpara. Un chango. Fernanda, la silla grandota, gigante. Allá irá. Perdón si no te supe más. ¿Cuántos años tienes, Ángel? 11. 11 años. ¿En qué grado vas? Quinto. ¿Y qué tal te va en la escuela? Bien. ¿Sí? ¿Y qué nos vienes ofreciendo hoy? A ver, cuéntanos. Dulces de tamarindo. Ay, qué rico. ¿En cuánto los das? Cooperación. Ah, lo que yo guste cooperar. Ah, bueno, un peso, pues. Ah, no. Ah. ¿Por qué no? Ah. Dinero es dinero, ¿no? Sí. Para media tortilla, si no alcanza. Ah, pues. No te digo, pues. ¿Dónde vives, Ángel? En Soyola, en Canadá. ¡Ay, qué padre! ¿Qué es tu comida favorita aquí? ¿Qué nos recomiendas? A ver, dinos. Emparedado. ¿Emparedado? ¿De qué? Empanizado. ¿De qué? De empanizado. Sí, pero a ver, ¿cómo es esa comida? Ah, es un empanizado que prepara de carne. Eso no sabe mi papá. Ah. ¿Y es tu comida favorita? ¿Y de postre? Ah, helado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muy bien, Ángel, me dio mucho gusto conocerte. Adiós, cuídate mucho, ¿ok? Sí. Y cuida ese bonito carisma que tienes, ¿vale? Gracias. Y siempre. ¡Ah, qué lindo! Toma, le vamos a dar este, pero yo te voy a dar más. Él te lo da a él, ¿eh? Gracias. No, espérame. Ese te lo regala él. ¡Ah! ¡Ah! Que nos caíste bien, Ángel. ¡Ah! Eres bien lindo. ¿Tienes hermanitos, Ángel? Sí, mi hermana. ¿Dónde? ¿La de la blofaldita? Sí. ¡Ah, ya está grande! Sí. ¿Qué tiene? Una duda. ¿Dijiste que corrobas 100, ¿no? Ahí te va, Ángel. Cuídate, ¿eh? Igualmente. ¡Bye! ¡Hola! Espero que les guste este video, cuídense mucho y les voy a seguir mostrando lo que vamos a vivir aquí en Mérida, Yucatán. Ya para el día 2021 vamos a andar para allá, para la Riviera Maya. Y ahí les voy a mostrar todo lo que vamos a andar haciendo, comiendo. Ya saben que no soy tan buena explicando, pero les voy a subir, ¿ok? Videitos para que miren los lugares tan hermosos también que hay por acá, por este lugar. Cuídense, saluditos a todos. Espero que disfruten este video al igual que yo.